El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Uriel y te dice: si actúas con miedo o indecisión, aparecerá el estancamiento en tu vida. Cuando algo se estanca, se pudre. Deja que las cosas fluyan en orden divino y permite el intercambio de dar y recibir. Acostúmbrate a ser merecedor de todo en el universo, porque eso también te abrirá las puertas del suministro. Los miedos desaparecen cuando te das cuenta de que eres uno con el Padre y, por tanto, uno con todo el suministro divino que llega a tus manos. No puede faltar nada. Maneja bien la energía divina que te llega en forma de suministro y no la desperdicies en dudas o miedos. ¿Quieres verte estancado? ¿No? Ahora deja que tus pensamientos de luz, aquellos que crean riqueza y suministro, corran libres y envuélvete en mi maravillosa luz oro rubí que satisface todas tus necesidades en todo momento. Hoy tu ángel te dice: haz las cosas siempre que puedas y no comiences nada nuevo sin terminar el anterior. El orden y la disciplina son valores en los que debes trabajar en tu vida y que no deben pasarse por alto. No encontrarás nada nuevo y satisfactorio si mantienes comportamientos de negligencia y abandono. Deja que tu alma se libere resolviendo situaciones que te han lastimado en el pasado. Ahora es el momento de curarse e ir por todo tu propio bien sin estrés emocional. Mensaje del Arcángel Gabriel: te apoyaré hoy para que sepas que lo que callas te enferma. Hay cosas sobre las que no debes guardar silencio y que debes decir en ese momento. Aprender a escuchar tus sentimientos es importante para sanar las heridas del alma y no dejarte influir por ellas. Sana y libera cualquier emoción negativa que pueda tener consecuencias negativas en tu vida. Mensaje del Arcángel Miguel: los cambios son necesarios. No debes dejarte llevar por el pesimismo y el miedo, y tu energía debe ser alta y vibrar en la frecuencia del amor para contribuir al beneficio del planeta y la humanidad. Es hora de liberarse de todo lo que ha estado a tu alrededor durante muchos años. Ahora seres de luz te apoyan y necesitamos de tu luz para poder continuar con nuestros cambios en el planeta y en toda la humanidad. La mejor forma de contribuir es con amor. En la salud, hoy presta atención a los ojos. Nos vemos en el camino, solo ama. Sigue la enseñanza espiritual diaria. Decreto para encontrar un empleo. Tengo el empleo que me corresponde por derecho divino y que me sostiene en la parte material sobradamente. Gracias, amado mío, que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante 21 días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 2, 2, 2, 2. Las nuevas bendiciones en el mundo nos harán esperar. Los acontecimientos venideros me traerán libertad, justicia y prosperidad ilimitada. Di en voz alta: yo soy prosperando, para decretar, y comparte. Abrazos de luz a tu alma. Hasta mañana.